Continuamos con la gira, octava entrega de nuestra gira. Hoy visitamos a Ignacio Álvarez. Él tiene una ganadería Holstein, aunque tiene algunas vacas Bron Suisse, y podemos ver cómo funciona esta ganadería, que es 100% en estabulación. Una ganadería que tiene una producción de leche muy alta y que maneja su base genética con el Holstein, todo a través de la inseminación artificial. Así que vamos a darle la bienvenida para que disfruten el programa de hoy. Lo más destacado de esta ganadería es el uso para el ordeño de robots, que permiten que la vaca por sí sola pueda entrar en el lugar de ordeño y que de forma automática puedan dar la leche, logrando que pueda hacerlo hasta 5 veces por día y sin necesidad de tener una persona realizando esta labor. Y aunque el costo de este tipo de maquinaria es alto, las subvenciones en España y en Europa dan a los productores el acceso a créditos bajos y se puede lograr que los ganaderos puedan obtenerlo. De esta manera, la inversión será más asequible para muchos ganaderos. La alimentación suele ser permanentemente en el establo, así que siempre está a disposición y en abundancia para el alcance de todos los animales del hato. Uno de los problemas más frecuentes que se presentan en las estabulaciones es las cojeras. Se pueden presentar porque las vacas, como no tienen mucho espacio donde caminar, el tipo de suelo que tienen o la constante humedad que hay en el recinto, no solamente por las heces y orines de los animales, sino por el lavado, por el agua, por la humedad que allá se conserva, pues produce muchas veces que las vacas tengan heridas en las patas, presenten laminitis y puedan presentar unas cojeras severas. Esto lo que hace es que baje la producción. Para evitarlo, solución muy práctica, hay que tener de forma preventiva una persona que venga a revisar las patas, que venga a hacer esas curaciones y que pueda tener nuestro ganado en perfectas condiciones. Hoy vimos a Iván Gómez con su empresa Siges Pro, que vino a hacer el mantenimiento de esos animales para tenerlos nuevamente funcionando bien y sin ningún problema podal. Veamos cómo fue el día de hoy. El equipo técnico de Iván viaja diariamente a diferentes ganaderías, poniéndose manos a la obra para recuperar rápidamente las patas de estas vacas y así evitar que las producciones caigan de forma abrupta. Conocemos de primera mano que la laminitis junto con la mastitis son las afecciones que nos afectan más a las vacas lecheras, así que un trabajo bien hecho en sus patas permitirá que el ganado esté bien de salud. De forma rápida pero muy cuidadosa, vaca a vaca va pasando y es colocada en las cabinas donde se puede realizar este trabajo de forma segura. Así el ganado puede ser evaluado individualmente y corregido el problema que tenga. Si no tiene ninguno, simplemente se le arreglan los cascos para evitar cualquier futura cojera. Otra de las cosas que pudimos traerles es el levante de ternera en boxes. Ya hemos visto muchas formas de levante de terneras, pero bueno, vamos a entrar hoy cómo funciona el levante de terneras en los boxes. Es muy similar quizás a otros sistemas que hemos visto en otras partes, pero que este sistema funciona muy bien en Europa y en Estados Unidos y es lo que más se aplica para el levante de terneras pequeñas. Aunque como mencionamos antes, existen muchas maneras de levantar terneras. Hacerlo mediante ese sistema también garantiza que se pueda hacer un levante adecuado, logrando así en poco tiempo conseguir destetarlas de forma rápida, pero de una manera muy eficiente. Generalmente se utiliza un animal por box, pero hay algunos donde se pueden tener más de uno, aunque lo más práctico y para evitar algún inconveniente es hacerlo de la primera manera. Este tipo de sistema es muy común en su uso en Estados Unidos y en Europa. En nuestros países, por los costos de adquirir estos boxes, no son muy comunes, aunque sí podemos encontrar algunas estructuras similares en otro tipo de forma y materiales. Hoy llegamos al final de nuestro programa, penúltimo programa de la gira, nos queda uno más y se acabará este ciclo de 9 visitas, de 9 programas diferentes donde pudimos estar en España disfrutando de cosas novedosas de la ganadería y de llevarles alguna que otra cosa distinta a lo que no vemos. Quizás muchas cosas ya las conocíamos,
quizá haya cosas que sean más o menos comunes, pero es importante mostrar los dos lados de la moneda para que nosotros podamos evaluar y tomar unas decisiones muy acertadas de cómo manejar nuestros datos. Si les ha gustado el canal, no olviden suscribirse, coloquen like al video si les ha gustado. Espero poderlos ver en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, amigos.